¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de los restos encontrados en las obras del canal de Payuelos en el municipio de Gallegos de Campos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted seguro conoce, las actuaciones urbanísticas, las obras públicas que se desarrollan en un territorio y que se llevan en favor de ese interés público y del desarrollo de los territorios, tienen que tener en cuenta distintas cuestiones, entre ellas los valores ambientales, los valores naturales, pero también, cómo no, los valores artísticos y los valores patrimoniales, y máxime en una comunidad como la nuestra, tan rica y con tantos y tan abundantes valores patrimoniales y turísticos, como es el caso del que nos ocupa. El proyecto de la Consejería de Agricultura y Ganadería para acometer esta obra en el canal de Payuelos, que tiene como finalidad el favorecer la actividad agrícola en la zona, ya contemplaba una actividad arqueológica previa a la actuación a desarrollar. Y esto era porque ya teníamos conocimiento de la existencia de un yacimiento en esa zona, en concreto del yacimiento Cañada Zamorana II, por cierto, uno de los 23.000 yacimientos que tenemos en Castilla y León. Por ello, por la correcta metodología que se ha llevado a cabo y por las actuaciones efectuadas, tanto para el mejor conocimiento del asentamiento en la antigüedad romana como para la puesta en valor, en su caso, de los mismos, la valoración que hacemos es positiva. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Lora Cumplido. Gracias, presidenta. Miren, para prepararme esta pregunta estuve repasando el diario de sesiones de las Cortes de Castilla y León. Y desde el año 1983, año en el que se constituye esta autonomía, hasta la actualidad, nadie jamás habló de Galleguillos de Campos en esta Cámara, desde el año 1983. En el año 1983, Galleguillos contaba con 650 vecinos y vecinas. Hoy apenas llegan a 80. En el año 83 había 9 vecinos que tenían vacas, había un estanco, un ultramarinos, 2 zapateros, un taller mecánico y hasta había un taxi. Hoy en día no queda nada de lo que les estoy diciendo. Señorías, el Galleguillos y la comarca se muere, igual que se muere el medio rural de León. Quizás estos restos no sean tan importantes, es que estoy convencido que es que no lo son, no son tan importantes como el Foro Romano, el Coliseo o el Mercado de Trajano, pero es lo que tenemos, de hecho es lo único que tenemos. Si nosotros no somos capaces de creer, pensar o soñar que estos restos son importantes, ¿quién lo va a hacer? La Junta de Castilla y León. Mire, año tras año, ustedes ponen un trozo de esparadrapo en el medio rural de León, cuando este está herido de muerte. ¿Sabe cuánto han presupuestado ustedes en los últimos años para rehabilitación del patrimonio en el medio rural de León? Se lo voy a decir. Han presupuestado, que no ejecutado, han presupuestado 5 millones de euros en los últimos 6 ejercicios. ¿Usted sabe cuánto ha presupuestado este año la Diputación de León? 5 millones de euros. Lo que ustedes hacen en 6 años, la Diputación de León lo hace en 1. Y eso que no tiene competencias en materia de patrimonio. Y no es que ellos lo hagan muy bien, es que ustedes realmente se lo ponen muy fácil. Mire, señorías, Castilla y León tiene el triste honor de ser la comunidad autónoma que está en cabeza de la lista roja de Hispania Nostra. Y cómo no, la provincia que encabeza esta lista es mi provincia, la provincia de León. Mire, la casona del Palacio de los Allende, el molino de Doña Concepción de Arenal en Villamartín de Don Sancho, la casa forestal de Río Camba en Valdavida y Cea, la torre de la iglesia de San Esteban en Salices del Río y así hasta 48 bienes que hay en mi provincia. Termino. Los hombres y las mujeres del medio rural de León ya saben que lo que tienen delante es un gobierno que no mira para ellos. Esperan, confían y miran hacia nosotros para que seamos capaces de conjugar una alternativa decente que termine con 30 años de la derecha en esta comunidad autónoma. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Mire, señoría, yo le puedo decir, en relación a la pregunta que usted planteaba, que los trámites se están cumpliendo, se están llevando a cabo los trámites que establece la normativa y que en este caso no es una cuestión política, sino que es una cuestión de carácter técnico. Tenemos que velar porque la actividad arqueológica pues sea la adecuada y, en efecto, se han hecho los sondeos de comprobación adecuados, se han hecho excavaciones en los sectores más relevantes y, más allá de lo que usted o yo podamos considerar sobre el tema, creo que lo que
que prevalece y la valoración a la que tenemos que atenernos es al criterio técnico. La dirección de los trabajos corre a cargo de profesionales, se supervisa por los técnicos del Servicio Territorial de Cultura y esos resultados que están saliendo a la luz, los resultados de la excavación, se plasmarán en un informe, serán evaluados por la Comisión Territorial de León y se efectuarán las medidas pertinentes de conservación, protección y valorización que por los servicios técnicos se estimen oportunos. Y con posterioridad a ello se habrá que valorar, en su caso, la posibilidad de una puesta en valor de los restos arqueológicos. En todo caso, como usted sabe, tendremos que velar por el conciliar el interés de las obras públicas con la protección del patrimonio cultural. Un patrimonio cultural que para la Junta de Castilla y León, créame, y no solo son palabras, sino también hechos que tienen su traslación presupuestaria, es una gran preocupación. Una preocupación que se traslada en una promoción, en una difusión, en una puesta en valor día a día de nuestro magnífico patrimonio cultural. Y le invito a que desde una posición constructiva, viendo ese potencial y queriéndolo poner en valor, pero no quedándose en la mera crítica, vea la botella llena y no el vaso vacío. Muchas gracias.